Las grandes cantidades de basura que dejan los mítines, manifestaciones y plantones en el Zócalo de la ciudad provocan que se tenga que barrer hasta cuatro veces por la tarde, lo que en ocasiones genera molestia entre los visitantes. Como cuatro veces, cinco veces. Ya en este caso de los plantones, ustedes lo están viendo, y cómo pues ahora sí que, es... ahora sí que soy solito y pues ahora sí que... Ya luego los patrones se paran los... el cuello con que dicen que mandan personal, pero no porque yo solito soy el que lo doy. Hay otros en la mañana. Sí. Hay otros en la mañana, pero yo es turno en la mañana y ya como solo ya estoy aquí. Solo nomás, Y lo tengo que dejar limpio lo más rápido que se pueda. Aaron, soy el, el encargado de 23 de 20, 23 años en el Zócalo y es el que soy el que enfrento todas las marchas, mítines, todo. Como hoy ya viene otra más grande. Hoy día viene otra más grande, pero ahí estamos. Alrededor de 40 minutos le toma a Don Arón barrer la plancha del zócalo para que quede limpia para los visitantes, ya que lo tiene que hacer pausadamente para no molestarlos, pues asegura están cansados, ya que vienen de recorrer Santo Domingo u otros lugares y buscan la sombra de los árboles para descansar. Por eso no le gusta molestarlos y trata de importunar lo menos que puede, aunque el polvo que se levanta no tiene piedad con ellos. Pues miren, nosotros somos visitantes de la Ciudad de México. Mm, es, creemos que esto es una falta de, de cuidado de parte de la administración, pero aparte también cultura de la gente, porque la gente si hubiera contenedores, porque mire, agarran los contenedores como los maceteros como contenedores de basura, entra uno vienen los visitantes extranjeros y por eso nos catalogan como sucios, cochinos, y creo que lo que deberíamos de hacer es que haya en primer lugar más gente de mantenimiento, porque el señor dice que es el único, ahorita lo dijo, más personal de mantenimiento y que tengan contenedores para que la gente sepamos cuidar un, una, un monumento que esto es el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Por si fuera poco, en la zona frente al palacio de gobierno está el campamento de los desplazados de la villa de Sachila y otros manifestantes más. Ahí tiene que ser aún más cuidadoso, porque si están comiendo no puede barrer hasta que terminen y evitar también importunarlos para que no haya problemas. Aunque en el lugar también hay exceso de basura y un pequeño juega a barrer con una escoba, simulando el trabajo de Don Arón, que tiene ya 23 años barriendo esta zona del zócalo capitalino. Y efectivamente, realizando un recorrido por el zócalo de la ciudad de Oaxaca, nos damos cuenta que no hay contenedores de basura y el único que encontramos es este, donde los negocios locales vienen a abandonar sus desechos y que está a punto de desbordarse. Sin embargo, bueno, podemos ver que las marchas han dejado un gran cúmulo de basura, lo que ha causado molestia entre los visitantes. En el lugar solo hay dos contenedores de basura y son pequeños. Es necesario, dijo, unos de mayor capacidad porque la afluencia de visitantes es mucha. Es desagradable porque estamos sentados entre la basura, perdón. Con imágenes de Daniel García informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.